Muchas gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Y no lo dije anoche, pero lo digo hoy, sobre todo para los jóvenes, que yo no me creo tanto lo de mi importancia. Eso que lo tengan claro. Y tampoco de mi decisiva influencia sobre estos jóvenes que se han ganado un puesto por sus méritos y no por otra cosa. Pero está muy bien, les agradezco mucho la amabilidad de estar aquí. Siempre me gusta venir. Y hablando con Reinaldo sobre... Siempre las cosas me hacen pensar. Y entonces, en una primera... Un primer intercambio, habíamos hablado de esto de la arquitectura chilena contemporánea. Luego Reinaldo, y con razón, me decía, bueno, mucho de eso ya se conoce, y es verdad. ¿Y por qué no das algo como más teórico? Y a mí me resistía un poco porque decía, no estoy seguro que a la gente le interesa demasiado eso tan teórico. Y es que, en el fondo, hacer mi convicción y mi esfuerzo personal también, el pensar que la reflexión sobre arquitectura ha de ir más o menos de la mano, más o menos, no ha de alejarse mucho de la práctica y la realidad concreta de la arquitectura. Que cuando se aleja mucho, o cuando ambas se alejan mucho, a lo mejor eso ya es una convicción vitruviana, que decía la arquitectura, Vitruvio decía la arquitectura es teórica y práctica. Los que fueron solo teóricos, es muy bonita una traducción del siglo XVIII, dice, persiguieron la sombra de la cosa y no la cosa misma. Es bonita esa traducción. Y los que fueron solo prácticos hicieron sin saber lo que hacían. Yo he tenido esa convicción, siempre he tenido un miedo de que una reflexión se autonomice y de pronto no sepa dónde está y qué relación tiene con el hacer concreto. Esto me importunó muchísimo durante los años, como 10 creo, que dicté un curso de introducción a la arquitectura a alumnos que recién ingresaban a la carrera. Y trabajando parte de ese curso también con gente como Alejandro Aravena y José Quintanilla, con los cuales luego he hecho proyectos también. Y de ahí nació un libro que ha tenido cierta fortuna, que se llama Los Hechos de la Arquitectura, que firmamos los tres, y yo ya había dejado de hacer el curso, creo que ninguno lo hacía ya, pero fue como un resumen de todo lo que hicimos, y que justamente pretendía eso, mostrar de qué manera los edificios contenían problemas teóricos y los escritos cuestiones que afectaban a los edificios. Y ese, de ese diálogo, digamos, nació ese libro y de esa convicción es que también nace lo que les quiero decir hoy día. Que lo llamé continuidad, discurso, materia, en el fondo en la arquitectura del Chile contemporáneo. Pensando que quizá varios de los ejemplos que yo muestre, algunos de ustedes o incluso muchos, los conozcan, pero que no los voy a mostrar para decir en qué consiste, por dónde se entra, de qué está hecho, sino para tratar yo mismo de explicarme el fenómeno heterogéneo y complejo de esta arquitectura en el Chile reciente, desde ciertos rasgos, desde ciertos trazos, que no estoy seguro que la expliquen, pero que sí nos podrían permitir verla bajo una nueva luz y entender mejor este como un fenómeno cultural. Bien, yo me he preguntado muchas veces cómo pensar la arquitectura. No me atrevo a decir cómo definir la arquitectura porque suena muy pretencioso, pero desde hace un tiempo que he venido repitiendo a mis estudiantes y también recientemente una suerte de convicción que a mí me surgió, como suelen ocurrir estas cosas, de otro lado. Me surgió de la literatura, me surgió de la poesía. Y es esta idea de que finalmente la arquitectura es construcción,
Y en eso coincido mucho con lo que dijo Smiljan Radić en una conversación a la que asistí, en que decía, yo casi utilizo más el término construcción que arquitectura. Que finalmente la arquitectura es construcción cargada de sentido en el más alto grado posible. Lo que significa que a veces es un poco más y a veces un poco menos. Y esa definición está sugerida por un ensayo ya muy viejo de Ezra Pound en un libro que se llama El ABC de la lectura, en que decía, la poesía es la lengua cargada de sentido en el más alto grado posible. Yo me pregunté si uno no podría pensar que la lengua en la arquitectura es la construcción, en definitiva. Es esa actividad constructora que acompaña indefectiblemente nuestro modo de habitar, nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, nuestra vida cotidiana, nuestra historia. Y para explicar un poco más, y siempre como en el mismo tono, he recurrido un par de veces a este epigrama de Ernesto Cardenal, no sé si ustedes lo conocen, este poeta nicaragüense, quizás ahora un poco olvidado, pero un gran poeta nicaragüense, importantísimo, miembro de ese grupo que se llamó a sí mismo el exteriorismo. Y a la imitación de algunos poetas latinos, como Cátulo y otro, ¿verdad? Cardenal hizo unos epigramas, unos poemas muy breves, a veces irónicos, siempre con un contenido como conceptual. Y él habla en uno de esos epigramas de un poeta, dice, epitafio para Joaquín Pasos, que es la segunda parte del epigrama, y dice, recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos, porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. Lo que hace Cardenal en este poema es referirse también a otro poeta, a Stéphane Mallarmé, que había dicho, el poeta es el que purifica el dialecto de la tribu. Y lo interesante es que Cardenal lo concreta en esta variedad de elementos que constituyen el terreno del lenguaje. Los tratados, la constitución, las cartas de amor y los decretos. La poesía no es ajena a la legislación, al contrato, a la carta, al reglamento. Eso mismo pienso que nos es útil si lo trasladamos al terreno de la arquitectura. Si uno dijera, ¿cómo se purifica o se carga de sentido o se enriquece aquello con lo que se hacen los caminos, los pavimentos, los puentes, los edificios, hasta los objetos, podríamos decir? Entonces, la hipótesis de base que quiero desarrollar hoy día es que podría ayudar a comprender esta arquitectura reciente en Chile, como ha dicho Reinaldo, tener en cuenta una doble tensión. Continuidad, discontinuidad, voy a explicarlo muy poquito, y materia, discurso. Continuidad, discontinuidad, porque durante los años 70 y 80, en Chile como en otros lados, fue muy importante una relación de la arquitectura con la historia. La continuidad de la historia, el desarrollo de la historia. Y pareciera ser, que esta arquitectura reciente, y eso en parte es verdad, rompe con esa tradición y inaugura una cosa muy distinta a lo que en su momento se llamó el posmodernismo, por decir, que era una forma de esa relación con la historia, una forma de esa búsqueda de continuidad. Pero yo de pronto me sorprendí, y voy a mostrar algunos casos, por ver cuántos de estos proyectos exitosos, podríamos decir, de lo que en los 90 eran estos jóvenes arquitectos, que ya algunos se acercan como al medio siglo, ya son maduros, por así decirlo, arrancaban de situaciones, se apoyaban en existencias, constituían ampliaciones,
de alguna manera arrancaban de otra arquitectura. O sea, había mucho más continuidad de otra forma que la que uno pudiera pensar, ¿no? Y por otra parte, me parece que en este momento se daba una dualidad que a mí siempre me ha preocupado. ¿Cuánto la arquitectura debe, tiene, necesita ser discurso y cuánto es la presencia silente de la propia construcción, de la materia, por así decir, que en cierto modo es capaz de hablar por ella misma? Bien, y con eso en la cabeza, con esas dos cuestiones en la cabeza, con esta idea de la carga de sentido y con esta tensión, me he propuesto revisar, como les digo, proyectos, algunos que quizás ustedes habrán olvidado porque ya tienen algunos años, pero me parecen importantes. Y yo quisiera partir con este proyecto y hacer un homenaje a estos dos arquitectos que hicieron este que fue el Centro de Extensión de la Universidad Católica, construido con motivo del centenario de 1988, que fue cuando nuestra universidad cumplió 100 años, y que consistió en la transformación de un patio de un colegio que era parte de la antigua Casa Central de la universidad, y que hicieron Montserrat Palmer, que fue decana de nuestra facultad, editora de ARECU, en fin, una profesora muy ilustre y que ahora está quizá un poco enferma, y Teo Fernández, uno de nuestros arquitectos más reconocidos, Premio Nacional de Arquitectura de la última, de hace un par de años. Porque creo que en esta pequeña obra ya se dio un signo acerca de la posibilidad de intervenir un espacio histórico con una suerte de sensibilidad no mimética. Es decir, se hace una cubierta de cristal, que ustedes la ven, que tiene la influencia quizás del mejor Calatrava, de los inicios. Y se trata un pavimento de una cierta manera, se suprimió el claustro superior, no voy a entrar en los detalles, pero yo creo que este proyecto indicó en Chile una nueva manera de tratar con la arquitectura existente y de dialogar con ella. A mí me parece que este proyecto, que fue muy conocido en su momento, para los jóvenes que no lo recuerden, es el Pabellón de Chile en la Exposición de Sevilla del año 92, significó un punto de quiebre, una inflexión en la comprensión y en la difusión de la arquitectura en Chile. Si ustedes fuesen a ese año y al año siguiente, verían una cantidad enorme de publicaciones del mundo que trajeron este pabellón, números dedicados de revista, etcétera, etcétera. Los autores eran José Cruz y Germán del Sol, y era un pabellón obligadamente hecho en madera, porque Chile quería mostrar la madera y la madera de pino, pino radiata sobre todo, como un producto. O sea, no, los arquitectos no decidieron de que el pabellón era de madera. Y, bueno, había una cosa que quizá hoy día parezca un poco anecdótica, pero no es menor. Había un famoso témpano de hielo en el subsuelo que había sido traído de los mares del sur y quería mostrar a Chile como un país frío, austral, exótico y organizado. Contra una supuesta noción tropical latinoamericana que era como la difundida internacionalmente. Bien, esto es importante por muchos motivos. Cuando José Cruz gana este pabellón con Germán del Sol, debe hacer unos 5 o 6 años que ellos han vuelto de una estadía de 15 o 16 años en España, donde habían estudiado y trabajado. Es un primer elemento que no deja de ser importante y sobre el cual quizás vamos a volver. ¿Cuánto es la mirada externa la que permite a veces identificar lo propio, por así decirlo, ¿no? Y es desde España que José Cruz se comenzó a interesar en ciertas cuestiones que se estaban desarrollando en Chile. Lo característico de José Cruz es precisamente esto, es una manera, es un método, es una forma de trabajar que tiene un discurso explícito, que tiene una postura teórica que se dice en palabras y que se expresa
cada una de las obras de José Cruz, ustedes le podrían pedir que les entregue esta especie de expediente que él hace con dibujos y notas, y que cada cosa tiene un nombre y tiene una intención. Por ejemplo, en este caso, voy a leer solo el comienzo porque sería larguísimo explicarlo, y podría explicar en una conferencia completa este proyecto. Dice, levantar lo templado esta vez, vale decir, ahora, en Sevilla. Acuérdense ustedes que el 92 era el aniversario del descubrimiento de América, por tanto era como la vuelta a España. Dar cuenta de lo que ha sido esta herencia recibida, que hemos realizado a partir de ella. Y esa herencia recibida para José Cruz era algo que él llamaba lo templado. Él consideraba que había recibido América como herencia de la colonia, una templanza mediterránea, y que eso él quería recrearlo en un pabellón. Da lo mismo si tiene razón o no tiene razón, el punto es cuánto es explícito lo que él quiere hacer y cómo lo expresa, hasta el detalle, mostrando que esto significa una relación climática, que esto significa un problema de ventilación, que esto significa una cosa con el espacio, que hay un asunto que tiene que ver con la curva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una suerte de hilo conductor de al menos una parte de esta arquitectura tiene que ver con una suerte de tradición existente en Chile de pensamiento explícito y discursivo y de este tipo de pensamiento. El modelo de José Cruz, no digo nada que él fuera a negar, yo creo que lo aceptaría de muy buen grado, era esto que ustedes ven ahí, que es el modo que la Escuela de Valparaíso y concretamente Alberto Cruz acuñó de observar y construir un discurso arquitectónico. Él reinterpretó esa herencia de Valparaíso y la elaboró a su manera. Eso siempre consistía, por tanto, en una suerte de articulación de notas, por tanto palabras, y figuras, por tanto dibujos. Y este es un trozo de un texto de Alberto Cruz que se llama Acerca de la observación arquitectónica, donde él precisamente muestra, como a la distancia después de haberlo elaborado, en qué consiste. Si José Cruz tuviese que definir de alguna manera su obra, seguramente que él querría definirla como una cierta forma de espacio. Podríamos decir, en palabras que utilizaría mucho más hoy día Cecilia Puja, por ejemplo, una atmósfera. Algo que tiene que ver con las condiciones que nos rodean. Y prestaría menos atención, por ejemplo, aquí hay unos problemas tecnológicos enormes. Yo cada vez que él presentaba este proyecto, sobre todo al comienzo, le preguntaba, ¿cómo hiciste con esto, con la madera? Eso no importa, eso no importa. Lo que importa es que esto es el espacio de lo templado, ¿no? Sin embargo, y esa es la tensión que me parece a mí interesante, José Cruz había estudiado en Barcelona y estaba interesado en Valparaíso. Esa tensión es interesante. Sin embargo, él en una ocasión dijo, casi un poco despreciativamente, ¿y qué aprendí yo en Barcelona? Poco, no sé si dijo poco, pero dijo, todo lo que aprendí en Barcelona es a calcular una viga. Pero no es menor. Porque finalmente, lo que José Cruz y Germán del Sol en este caso consiguen es convertir, digamos, expresar esa idea así de abstracta como lo templado, en eso, que es un sistema prefabricado, absolutamente concebido, con unos problemas de construcción tremendo, que está completamente desarrollado al detalle, con una autoridad técnica que José Cruz a ratos quiere ignorar para no ser confundido con un técnico, pero que es absolutamente vital, y que yo diría que, en cierto modo, la propia Escuela de Valparaíso, que es una de sus fuentes, no ha querido o no ha podido llevarla a ese grado de precisión. Entonces, este proyecto me sirve no solamente porque
es un momento de inflexión en la difusión de la arquitectura chilena, porque me parece que es un buen cruce de esas dos cuestiones que estoy intentando yo plantear esta mañana. Pero esa comprensión de la materia de José Cruz, no hay que confundir, no es pura probidad técnica, porque él siempre paralelamente ha hecho escultura. Y esa manera de hacer escultura suya, de, por ejemplo, concretamente esa de la izquierda, esa que es una escultura antigua, creo que la hizo incluso en España, está hecha de ramas de árboles pulidas que están unidas de una manera imperceptible con unos ensambles impresionantes para producir esa curva como de látigo. Entonces, yo diría que esa es una relación entre manual y amorosa con la materia, que nos hace entender que este es un asunto algo más complejo que simplemente la probidad técnica que es capaz de construir materialmente un discurso. Bien, voy a ir a otro proyecto más o menos de la misma época. Este es un proyecto del 94, un par de años después, que me parece que también fue significativo por muchas razones y que es el espacio del Centro de Documentación, Biblioteca de nuestra Facultad de Arquitectura, ganada por un concurso nacional para profesores, exprofesores y exalumnos de nuestra escuela, que tenía como unas restricciones, al que se presentaron 25 proyectos, y que consistía básicamente en construir una nueva biblioteca. Esta es una, los estudiantes que no lo conozcan, esta es una casa cuya primera parte es esta de acá del siglo XVIII, que tiene unos aditivos del XIX, que era una casa rural, suburbana, y se trataba de poner en subsuelo, en esta zona de aquí, que tenía las antiguas cocinas y cocheras, un pabellón ya construido, en toda esta zona, un edificio que finalmente se materializó de esta manera. Nuevamente tenemos una obra que fue también bastante difundida y cuya origen está en la relación que es capaz de establecer con un edificio existente. No solamente por la delicadeza formal con que pone este gran deck que se relaciona con la casa y que en cierto modo transforma a la casa, porque la casa siempre antes subdividía sus fachadas y este proyecto permitió ver una totalidad, pero voy a mostrar solamente un elemento que demuestra de qué manera esta generación ha tenido una sensibilidad ajustada con la arquitectura existente. Y sé que es completamente consciente. Si ustedes se fijan en esta escalera, que es una escalera nueva del proyecto, es una escalera, perdón, que tiene exactamente la misma inclinación que esta escalera, que es una escalera existente. Ese pequeño gesto de poner dos escaleras que continúan con la misma inclinación exacta una a la otra, habla como de toda la intención de articular, podríamos decir, esta nueva biblioteca con la casa. Lo muestro rápidamente, es un proyecto relativamente conocido, pero es también importante por los protagonistas, porque es la ocasión en que trabajan juntos, ya luego no lo harán, cada uno de ellos será importante por su cuenta, Teodoro Fernández, que era como el jefe del equipo, con dos, en ese momento, súper jóvenes arquitectos, que era Smiljan Radić y Cecilia Puga. Este equipo fue explosivo, yo creo, y hizo una de las mejores obras que ellos tres hicieron al actuar en conjunto. Y para... yo creo que algo habrá mostrado Smiljan al paso de este, que es como su primer refugio, el llamado Casa Chica, y que también es un poquito el que lo lanzó como a la palestra pública, porque fue una de las cosas, primeras cosas ampliamente publicadas de Smiljan, que era una modestísima construcción hecha para sí mismo en un terreno en que no hay, como en el primer proyecto, una importante obra de fines del XIX, ni hay una casa rural que comienza el XVIII, sino que hay unas modestas huellas de construcciones semirurales en las que igualmente el edificio se apoya, ¿no? Y ustedes saben, bueno, consistía casi en una habitación, esta especie de terraza,
con un fogón, una mesa, poco más. El proyecto estaba hecho además con desechos, digamos, o sea, con restos, unas ventanas de aquí, un bricolaje, por así decirlo. Era un sofisticado bricolaje. Pero yo traigo este proyecto, que ya conocerán, no tanto por las imágenes, sino por una cosa que no ha sido tan citada, y es el párrafo que Smiljan Radić redactó para publicar este proyecto en un libro de Aerecu que se llamó Casas, que publicó como las mejores casas de Chile de los años 90. Y me parece que ese párrafo que está aquí es súper importante y lo voy a leer con calma. ¿Cómo describe Smiljan la casa? No diciendo es cuadrada, cúbica, centra por aquí, por allá, mira para acá o para acá, nada de eso. Es una lista, como a la manera de Perec, uno podría decir, ¿no? Dice, 5 toneladas de granito de vereda labrados por los presos de Talca, grises y verdes, sacados de las canteras perdidas bajo esa ciudad. Bolones del río Maule y algunos del río Lircay, que corre a los pies de la casa en el fondo de la quebrada. Ventanas de raulí de demolición, tapeadas con mármol portugués translúcido de 6 milímetros de espesor, vidrio, sobre estructura de fierro de color amarillo rey, como el enrejado de los puentes de ferrocarriles. Entablado de madera de coigüe en bruto, 1x6 pulgadas, en el cielo, en la terraza de la techumbre y en el pavimento interior, que se lava con cloro permanentemente para que en los años por venir se blanquee como los suelos de tablones de castaño de las casas asturianas. ¿Alcanzan ustedes a captar el mundo que hay detrás de él? En primer lugar, el rigor máximo, nada sino una lista. Esta casa no es sino un kit de materiales. Modelo para armar, por así decirlo. Pero ese kit es a la vez un discurso. Porque el granito no es solamente un granito de tal color o tal peso, sino que está labrado por los presos. O sea, el material tiene historia. Las piedras tienen geografía. Los materiales tienen procedencia. Su trato tiene que ver con cuestiones culturales, como lavar con cloro las maderas hasta que aparecen como pulidas y archipulidas y blanquecinas, ¿no? Yo creo que si uno quiere entender la arquitectura de Smiljan, para empezar, y también parte de esta arquitectura en general, tiene que entender esta compleja articulación, en este caso, de discurso y materia. Me cuesta encontrar un ejemplo casi mejor que este. Creo que va a ser el mejor que voy a mostrar de todos los que van a seguir. Pero no puedo dejar de pensar que esa cuestión de arquitectura derivada, no sé si derivada, arquitectura en diálogo con otra, esta es una de las primeras obras de Smiljan, en las últimas, en esta que habíamos mostrado con detalle y que ustedes conocen, que es la remodelación y ampliación que hace Smiljan del Museo de Arte Precolombino. Y yo de esto quiero destacar, de nuevo, la sensibilidad con que trabaja, y quiero destacar de qué manera los propios materiales son como un discurso, porque Smiljan trabaja por una parte con la tecnología de esta estructura inflable que cubre el patio, que solamente calculan en Alemania, y cuyos materiales son importados, etcétera, 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 que es como quien dice, la construcción de los ideales de los 60, una arquitectura efímera, una arquitectura de burbuja, etcétera, y al mismo tiempo con esto, que es el huevillo colonial más modesto. Y de esa tensión, en cierto modo, sale el proyecto. Si uno quisiera decir qué intensifica esta arquitectura, entre otras cosas hay, diría, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, el rigor, el silente rigor para unir este piso pulido de granito con este perfil metálico separador y este sistema de huevillo.
esa unión, esa manera de tocarse las cosas, es por sí mismo un modo de hablar, un modo de decir. No es solo una probidad técnica, es de nuevo una postura entusiasta y amorosa, diría yo, con la construcción y con los materiales de construcción. Ustedes saben la dificultad técnica gigantesca de este proyecto. Pero el problema no está simplemente haber resuelto la dificultad técnica, está en haberlo hecho con la elegancia que lo hace y con la probidad que lo hace. Y yo les muestro, bueno, ustedes saben, porque para los que no hayan asistido a su charla o no sé qué, esto consistía en construir un subsuelo que es casi equivalente o mayor que el edificio de comienzos del 19 en el que se sitúa el museo. Y, por tanto, es importantísima la figura de Pedro Bartolomé, que fue el ingeniero que trabajó con Smigan en este proyecto, que tenía por un lado cubierta y por el otro lado excavación, por así decirlo, y que muestro esta hermosísima maqueta que también muestra otra manera de identificar la arquitectura con la construcción. Smigan ha hecho hace un tiempo atrás en una galería de arte una exposición de sus maquetas. Y la gran mayoría de esas maquetas están hechas por un fantástico exalumno nuestro que creo que nunca llegó a titularse y que ha hecho de esto una forma de arte que se llama Alejandro Lühr y que trabaja para unos cuantos arquitectos. Él tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos, pero hace unas maquetas de una perfección sensible absolutamente impresionante. Y yo creo que el hecho de que Smigan pensara que las maquetas mismas pueden ser expuestas casi como objetos de arte en una galería de arte, muestra también ese trasfondo que está soportando su arquitectura. Y por último, el resultado, que evidentemente tiene que ver, claro, con una forma de respeto, pero también con una forma de alterar el contenido de ese edificio al darle nuevas dimensiones y nuevas continuidades. Todo marcado por un rigor en que la norma albertiana de que nada sobra parece constituirse en este caso en una poética. En el mismo espíritu, quizá menos conozcan esta obra, aunque fue difundida bastante esta capilla también, la capilla La Niñita de Eduardo Castillo, un arquitecto notable, muy dotado, pero que siempre ha permanecido por la vida o por decisión propia en una suerte de segundo plano. Él ha trabajado con Smigan, ha trabajado con Cristiano Durraga y ha hecho también suya esta idea, llevándola a la construcción más modesta, de que la insistencia, el rigor, la obsesividad sobre la construcción de un objeto arquitectónico es capaz, por así decir, de hacerlo volar, de darle una intensidad que no tenía. Y él construyó, ese fue su proyecto de título, y luego construyó esta capilla cerca de Concepción, en la Florida, que es una habitación prácticamente, hecha, yo diría, casi como se hace una mediagua, casi como se hace la más modesta construcción de madera en Chile, pero pesando cada viga, cada tabla, cada clavo que pone y poniéndolo en un lugar, en una cantidad y en un orden precisos. Esa tensión que yo estoy procurando mostrar se podría ver en otro proyecto de Eduardo Castillo. La Casa Tres Castaños, iba a decir la Casa Gallinero, pero esa es otra. Que de nuevo, él define en términos estrictamente constructivos. Dice, no son sino dos techos abiertos encima, sostenidos por unas largas vigas. Como diciendo, no tengo más que decir, es una construcción. Son dos techos abiertos, sostenidos por unas vigas. Sin embargo, para fundamentar su proyecto, Eduardo recurre a un poeta, Jorge Tellier,
que habla de los techos, los grandes techos del sur azotados por la lluvia. Entonces, en el fondo, reteniendo el discurso por una parte, pero cargando de esa especie de sensibilidad poética por la otra, se convierte de nuevo la construcción más ordinaria en una obra que tiene una intensidad, por así decir, para la vida cotidiana. En otro orden de cosas, yo diría que Matías Klotz, como a su manera Cristiano Undurraga, son arquitectos que tienen la poética de lo efectivo. Es decir, saben tomar las decisiones de una manera sencilla, efectiva, pronto. Uno luego dice, era tan simple, bueno, pero funcionaba y muy bien. Es como un tipo de cabeza de arquitecto. Y así Matías Smiran decía que era el que había difundido quizás primero la arquitectura chilena en el exterior, no sé, pero sin duda Matías está construyendo en Berlín, en China, en Chile, en Argentina, en fin, con esta misma cabeza, con el... Pero quizá de todas las, por ejemplo, bonitas casas que ha hecho y bonitas obras, para mí una de las cosas que permanecerá será la operación urbana que él hace para la Universidad Diego Portales, no solamente al hacer un plan de arquitectura, también al convencer a las autoridades de que era posible hacer un campus contemporáneo fundido en una ciudad existente. Eso no es poca cosa. Y ahí tienen ustedes más o menos un plano. Esto era la zona sur-poniente de Santiago, una zona medio abandonada por una burguesía o aristocracia en los años 40, con un grado de deterioro importante, que corría peligro de ser reemplazada por edificios altos y anodinos, y que fue encontrando un camino para constituirse en sedes universitarias, y que, en concreto, la más importante creo que es esta Universidad Diego Portales, la cual Matías sigue siendo el decano, y que él convence al rector y a la universidad de que es posible un campus urbano, de que es posible y cómo. Por así decir, un campus intersticial, hecho en los intersticios, que si opera simultáneamente readecuando los edificios de más valor existente, incorporándole nuevas piezas y desarrollando nuevas relaciones urbanas, porque hay una serie de pasajes y espacios interiores que se generan en las manzanas, construye un nuevo laberinto, por así decirlo. ¿Ya? Que digo, mucha de esta arquitectura está hecha en un diálogo y sería también inexplicable sin algo de eso que se rechazó, que es la continuidad con la historia, pero sin duda otro tipo de continuidad. Bueno, también creo que conocerán esto muy rápidamente. Matías hizo una segunda operación que fue no hacerlo solo. Él hizo varios edificios, pero invitó a arquitectos mucho más jóvenes que él a hacer varios otros. Entonces fue una operación en que simultáneamente todos actuando en una especie del mismo espíritu fueron corroyendo positivamente este barrio y generando lo que generaron. Yo algunas veces he mostrado este proyecto en el exterior y me he dicho, mira, pero que a esos edificios algunos no son tan buenos o algo así. Yo creo que malo no hay ninguno tampoco. Puede que no todos sean edificios star, no sé qué, pero la operación completa es una cosa, yo diría que es como única en el mundo casi. O sea, es de ese tipo de cosas que no es tan fácil encontrar en otros lados, y sin duda que Matías está detrás de ello. Ahí tienen ustedes algunos, este es la Escuela de Medicina, en que él estuvo directamente involucrado, algunos espacios exteriores, en las calles, e incluso muestro rápidamente una de sus últimas intervenciones aquí, que es la Biblioteca Nicanor Parra, en la calle Ejército, que muestra el tipo de cosas. Sin duda, esta intervención no se confunde con esta casa existente, para nada, pero bastaría decir el modo en que se ha puesto la fachada, la altura en que se ha decidido, la manera en que se trabajó el subsuelo, una cierta serenidad de relleno, digamos, todo ello hace un modo de darle, por así decir, unas décadas, o a lo mejor más que unas décadas, de vida a un trozo de ciudad que podría haber desaparecido y que ha sido completamente renovado por esta operación. Hay algunos de los espacios interiores que, como digo, establecen nuevas relaciones en esta especie
de positivo laberinto. Bien. En las antípodas casi está alguien como Alejandro Aravena, que de otra manera muy distinta que Valparaíso, ha hecho del discurso explícito una herramienta arquitectónica, una espada arquitectónica para él absolutamente fundamental. Y esto, yo diría que cuando trabajamos, esto es una cosa que cuando trabajamos juntos en este libro, Los hechos de la arquitectura, Alejandro al final escribió un primer ensayo de ese libro en que comienza a hablar de lo que él estima que es un hecho de arquitectura y que para él tenía la contextura, una contextura parecida a un teorema, a algo irredarguible y a algo que era capaz de ser transmisible. En el caso de Aravena eso es absolutamente importante. Transmisible a otros, comprensible por otros. ¿Cuánto el arquitecto es un hombre público que en ocasiones tiene que hacer valer su discurso ante un cliente en la forma como más obvia, pero a veces ante una asamblea, o ante un consejo municipal, o ante un directorio de una firma? Entonces, allí el tema del discurso y el tema de la vieja retórica, en el sentido de los clásicos, adquiere una importancia muy grande. El discurso también como una herramienta de convicción. Creo que la primera obra que lanzó Alejandro a la palestra fue la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, un proyecto que se le otorgó a un arquitecto joven por ser un encargo banal, que nadie diría cómo se lo dan a este joven, porque todos dirían que si no hay nada que hacer. En definitiva, como él, y esto es parte muy clara de su forma de discurso, como él dice en esta especie de gráfico, en esta especie de teorema, este era lo existente, dos bloques, y le dicen hay que hacer una ampliación, hay que hacer un tercero que los una a los dos. Por tanto, parecía un relleno insulso. Y él comienza con esta doble idea de decir dos existentes más uno nuevo, no son tres, es uno. Eso es lo que yo voy a hacer. Convertir en una nueva pieza de otra escala algo a partir de dos existentes con la intervención de la tercera. Y además, tal como grafica aquí, lo que era lineal lo voy a convertir en un cruce, en una especie de cardo y de cumano a través de los espacios exteriores. Y eso es exactamente lo que Alejandro hace, y con lo cual convenció a la Facultad de Matemáticas, que no era sencillo, tenía que reunir a todos los matemáticos como ustedes ahí, y que hablar un lenguaje de arquitecto para los matemáticos, quizás por eso utilizó los números. Llamó la atención de los matemáticos al decirle 2 más 1, ¿qué cree que es 3? No, es 1. Y eso ya un matemático lo despierta, digamos, ¿no? Inmediatamente. Y eso es prácticamente lo que hizo. Yo creo que muchos de ustedes conocerán el proyecto. Él construye esta zona central con una cabeza del cual sale este eje perpendicular. Se las arregla para prolongar este pórtico y darle absolutamente una nueva dimensión. En fin, y construye esta suerte de acceso bastante elaborado, es un edificio bastante rico y cambiante de materiales, pero creo que lo fundamental está en ese como teorema inicial y en una idea que él plantea para el espacio interior, esto es decir, de tener una idea. Alejandro es una persona que desde entonces parece convencido, como decía Le Corbusier, que es un efectivo, que el punto fundamental es poner el problema, descubrir dónde está el problema. Y Alejandro descubrió, hablando con los matemáticos, que los matemáticos trabajaban conversando, que se visitaban, iban de una oficina a la otra oficina. Y de hecho, yo estuve un tiempo en la Comisión General de Investigaciones de la Universidad y había gran lío con los matemáticos, porque todos pedían máquinas, reactivos. Los humanistas pedían libros, y entonces los matemáticos pedían visitas. Entonces se les contestaba, no, porque esto no es para visitas, es para insumos. O sea, nuestro insumo, decían los matemáticos, es la inteligencia. Nos sentamos con alguien delante y le decimos, pienso esto, y él me contesta lo otro. Y así trabajamos nosotros. Bueno, ellos lucharon hasta que autorizaron a traer matemáticos, a traer visitas en los proyectos de investigación. Y Alejandro descubrió esto. Entonces dijo, si yo planteo la unidad, que
en este caso va a ser también vertical, porque quiero que sea un espacio unitario. Voy a separar las oficinas. ¿Qué tengo que hacer para que los matemáticos se visiten? Un sistema de puentes. Él piensa que así es como hay que pensar un proyecto y así es como hay que decir un proyecto. Entonces le dijo a los matemáticos, vamos a hacer un espacio interior cruzado por puentes para que ustedes se muevan y pasen de una oficina a otra y trabajen como ustedes trabajan, ¿no? Entonces, ese fue para él, en este primer caso, que fue muy detonante en su carrera, la manera de plantearse el problema. Y un poco de la misma manera, algo de esto hay. Alejandro ve por el rabillo del ojo, así que si lo ha visto, es de esa gente que pesca las cosas rápido. No, algo de esto hay, si ustedes se recuerdan, en el primer Niemeyer. No sé si se acuerdan ustedes que Niemeyer hacía unos esquemas exactamente como este y ponía unas cosas que decían no y los rayaba así en X, ¿no? Este esquema, este no, este sí, este ponía como todas las opciones, digamos. Y Alejandro entonces, esto se hizo célebre en un momento, planteó este famoso esquema para Elemental cuando él dijo hay un problema de recursos. Lo que nosotros deberíamos construir es una casa decente, que por ponerle un número tiene 80 metros cuadrados, pero al final no tenemos, creo que se construían de 36 o algo así, no tenemos más que para 40, pero entonces no debemos hacer casas de 40, lo que tenemos que hacer, si no tenemos para 80, es hacer una de 40 que se transforme en de 80. De nuevo era como un teorema. Por tanto, ahí viene toda la historia que ustedes habrán escuchado de explicar de Elemental 20 veces, hay que construir la estructura fija que permite la ampliación, la participación de la gente, los rellenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dio por resultado Quinta Monroy, que ha sido muy celebrada y también ha sido muy criticado, porque hay gente que dice esto es como construir una nueva favela, que este es el gusto por el pintoresquismo de la pobreza, o que este es... Pero yo creo que hay que mirar seriamente estos problemas y aquí había mucho más. Porque había dos elementos que no están en el teorema y que estaban agregados. Uno, que estaba pensado el espacio público específico de estas viviendas. Y segundo, que a través de revisitar el viejo slogan de los 60 de la alta densidad en baja altura, se había conseguido radicar los habitantes en vez de erradicarlos. Porque esto se hace en un lugar donde la gente ya vivía, un campamento, un asentamiento informal. Y el primer cálculo dijo, aquí hay 150 familias, pero solo caben 100. ¿Dónde ponemos las otras 50? La respuesta en ninguna parte es lo mismo. ¿Pero cómo? Sí. ¿Por qué tenemos que hacer un piso? ¿O no? Podemos hacer tres. Podemos subir el piso a la casa y la conexión con la tierra. Y ahí empieza todo un asunto que es típico que se hizo en los 60 hasta la saciedad, digamos. Entonces, hay mucho más y yo diría que Alejandro ha convertido eso en una herramienta arquitectónico-política, entendiendo por político la capacidad de llevar esto al ámbito público. Él lo ha conseguido por el motivo de una presentación de un libro que hice hace unos 10 días atrás. Me hicieron una entrevista en una sección más o menos prestigiada, pero poco leída, del principal diario de Chile, que es el Mercurio, que se llama Artes y Letras, ¿no? Entonces, salió una bonita, importante entrevista ahí en Artes y Letras con motivo de este libro, ¿no? Pero me hace recordar, con ironía y me da risa, que Alejandro siempre me decía, yo no quiero salir en Artes y Letras, quiero salir en Economía y Negocios. O sea, no quiero que mi arquitectura esté en ese ámbito restringido que lee poca gente. Quiero que esté, que lo lea la gente que toma decisiones. Quiero que esto esté, por así decir, en el ámbito público. Y lo digo y muestro esto por dos razones. De nuevo, Elemental es un tema largo que se podría discutir mucho. Para mostrar que una idea puede ser, perdón, muchas cosas distintas. Ahí tienen ustedes un Elemental del 2008, muy posterior, digamos, donde no hay la presencia exterior de la intervención, porque la intervención de la gente está hecha adentro. Se entrega la casa de manera que se ponen unos tableros intermedios y se aumenta la superficie por dentro, no por fuera. O sea, la idea es la misma, pero la configuración es otra. Y si ustedes entran en el sitio de Elemental, van a encontrar un statement que creo que tiene tres páginas, del cual yo estoy poniendo la segunda, en que él dice que
frente a los problemas que ya no son de Quinta Monroy en Iquique, sino del mundo, ofrece 4 proyectos free, for free, para el gobierno que los quiera tomar, porque la cantidad de personas del mundo son distintas a los recursos que el mundo tiene para resolverlo. Que le parece que este es un camino, y en fin. Y después entonces aquí dice, identificamos 5 condiciones de diseño como el ABC de la casa incremental. Y pone cuestiones que no son solamente ese pintoresquismo, buena localización, crecimiento armonioso, un layout urbano, la estructura para el escenario final y el DNA de clase media. No voy a meterme en el asunto. Lo que quiero volver de nuevo es echar agua a mi molino. Es decir, cuánto en este caso hay otro tipo de discurso muy distinto al de Alberto Cruz, muy distinto al de José Cruz. En este caso es un discurso de una suerte de retórica pública capaz de entrar en esa escena y capaz de hacer dialogar la arquitectura con estas decisiones políticas en el medio de las cuales Alejandro se ha mantenido. Y estos son elementos también de la arquitectura chilena contemporánea, estas polaridades que yo estoy mostrando en este momento. Algo en consonancia con esto, pero en otro ámbito, es el modo también convencido de que hay que poner el problema en que trabaja Luis Izquierdo y Antonia Lehmann. Y este es un edificio que hicieron ellos dos en conjunto con otra oficina, con 2 oficinas más, José Domingo Peñafiel y Raimundo Lire, que también fue un edificio muy conocido, que circuló bastante internacionalmente. Incluso tan prestigioso fue que participó en una exposición de rascacielos en Nueva York, sin ser rascacielos para nada, porque es un edificio más bien bajito. Pero bueno, tiene empaque, podríamos decir, tiene presencia. Recuerdo, creo que un grupo de arquitectos venezolanos que vinieron y me pidieron ir a ver este edificio. Y que si podrían ver el arquitecto, dije, yo intentaré, si Lucho está disponible tal vez. Y él me dijo sí, porque tiene su oficina muy cerca. Yo bajo y les explico el edificio. Bueno, vino y comenzó a explicar el edificio. Cuando llevaba 15 minutos de los 45 que le tomó explicar el edificio, todos los venezolanos querían decir, ya, no hace falta que nos explique tanto, queremos mirar un poco. Pero realmente para él es un asunto absolutamente articulado. Este es un proyecto inmobiliario. Esta es una cosa para decir también que no siempre lo inmobiliario tiene que ser malo. Este es un proyecto inmobiliario, creo que llevado adelante por ellos mismos. Entonces, todo comienza a decir cómo se vende un proyecto inmobiliario, se vende por plantas completas, qué cosas son importantes, los servicios que hay que disponer en un proyecto inmobiliario, por tanto los servicios van a ser esos antepechos, que son simultáneamente estructurales, y por las razones A, B, X o Z, vamos a tener que poner el núcleo de circulaciones en este punto de aquí, que es un núcleo excéntrico, y como es excéntrico, ustedes lo saben muy bien, voy a tener problemas sísmicos, y el edificio va a rotar, ¿ya? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Una estructura en fachada capaz de anular la rotación del edificio. Por tanto, esto es el edificio. No es el gusto de haber hecho unas diagonalcitas para allá, si me quedo aquí, borro esto, me gusta más con esa otra. No. Esas diagonales que ustedes ven ahí significó 16 iteraciones entre la oficina de arquitectura y el calculista. Ponían una diagonal, lo modelaban, decían, no, hay un giro allá, lo vamos a contrarrestar así, modela de nuevo, 16 veces. ¿Quién hace eso? Eso es lo que da, y todo eso, toda esa manera de pensar el asunto, yo diría, en un espíritu también similar al de Smilian, con un rigor material y constructivo absolutamente excepcional. En este caso, también todo reducido al mínimo, desde el pavimento de adoquines, los pilares que se repiten de la forma más obvia posible y que simplemente cambian porque se introduce una pared de alabastro en la zona del acceso del edificio que va a provocar el clima del acceso con una luz poniente fantástica complementado por un par más de paramentos de raíz de nogal. Ahí, en vez de las piedras de Bolón hechas por los presos o en fin, lo que sea, en este caso hay el hormigón perfecto, la raíz de nogal, el alabastro, que a su manera constituyen un discurso que dialoga con ese discurso
formal, digamos, que Luis Izquierdo es capaz de articular. Bien, me doy prisa, hay otros casos, y pongo el de Cristian Durraga, donde casi un invento, en este caso sus famosos paneles de cuarzo picado, son capaces de producir una forma de terminar la arquitectura como una especie de reelaboración del muro cortina, pero al mismo tiempo de generar un sistema compositivo donde todo se basa en los elementos que tienen cuarzo y los que no tienen cuarzo, y también un espacio interior donde el manejo de la luz, el control térmico, etcétera, está derivado de un problema que, por así decir, viene de un invento constructivo y, como en el caso de Cristian Durraga, está usado con extrema efectividad. Yo sé que ha tenido algunos problemas técnicos con estos paneles, no los ha vuelto a usar mucho más, son una cosa muy interesante, creo, pero están hechos muy artesanalmente, entonces también no es fácil. A veces se bajan los cuarzos, les pasan cosas, digamos. Pero él, en ejemplos como el último pabellón de Chile en Milán, ha vuelto a usar la construcción como punto de partida. En este caso, no solamente como un edificio reticular hecho en madera, de nuevo estaba la presencia de Chile, la madera, etcétera, etcétera, sino también como un edificio recuperable. Y este edificio, entonces, concebido también como un kit, ha sido desarmado, vuelto a traer a Chile, y se está construyendo en este momento en una especie de centro cultural en Temuco, en el sur. Bien, muestro, para irme aproximando al final, un par de cosas en las que he estado más directamente involucrado. Este, en el que estuve a cierta distancia, que es, me parece que será, si logramos tener éxito, una de las obras importantes que se haga en Chile en estos años. Es la nueva sede de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que ganó por concurso Cecilia Puga con Paula Velasco y Alberto Moleto, y en el que Alan Chandler y yo mismo y Luis Cercós actuamos como asesores en aspectos patrimoniales. Y consiste en la recuperación bastante creativa de un edificio del 1870, absolutamente en ruinas y que estuvo a punto de ser demolido, al que se construye un conjunto de oficinas nuevas al lado. De nuevo, esta manera de arrimarse la arquitectura, pero de una forma también bastante contrastante. Ustedes ven ahí la forma de proceder. En este caso, son los propios diagramas casi los que construyen un discurso, un pensamiento. El nuevo edificio se propone completar las partes del palacio que habían sido ya demolidas y abandonadas. Y al mismo tiempo les muestro parte de una axonométrica notable que construyó el equipo de arquitectos, en que se ve de qué manera ellos conciben el edificio como una suerte de articulación constructiva que va desde la tierra no perforada, donde se pueden plantar árboles, pasando por los antiguos muros del edificio, la nueva estructura del edificio que se agrega y los pisos contemporáneos donde se sitúan las nuevas instalaciones. Esta es la apariencia del edificio y ustedes ven, es una estructura ligera pero bastante contrastante que permite ver el edificio tras de sí y en cierto modo dialoga con este. Se pueden ver en los dos render, la construcción está empezando en estos días, yo he tenido varios emails de problemas constructivos y cosas que están ocurriendo, y también tiene una especie de dar vuelta el calcetín del edificio, digamos, al concebir unos pocos espacios en una doble altura que no existía, como es en este espacio en que se ha suprimido el entrepiso, digamos, en convertir el crucero central del edificio, que será completamente restaurado en su yesería, en una suerte de jardín. O sea, convertir en jardín un recinto y dar doble altura donde no había, es al mismo tiempo una manera de intervenir y recuperar un edificio, pero entendiendo que lo que se está generando es un objeto nuevo y una
situación también nueva. Por tanto, muestro también dos proyectos que son muy encajados, en los que tenía una participación más directa. El primero de algunos años atrás, tal vez hayan conocido algo de él, sería muy largo de explicar, pero es un proyecto que tenía que, de alguna manera, seguir completando este plano de nuestra universidad de 1900 aproximadamente, que quedó siempre inconcluso y que se situaría aproximadamente en este punto de aquí. Por tanto, cuando tuvimos que publicar en este edificio, a mí se me ocurrió una frase que decía engastar y elevar, porque me parecía que el problema de encajar se parecía a meter las piedras en las joyas, unas cosas que tienen que ser hechas con una enorme precisión, digamos. Y elevar, porque el programa y la universidad nos exigían, el proyecto fue hecho por Alejandro Aravena, yo y un equipo de apoyo, en fin, con varias personas del equipo de CERES, de Oficina de Servicios de la Universidad, el Ministerio y otros, y que la universidad nos pedía, por programa, construir obligatoriamente 7 pisos. Y nosotros pensábamos, ¿cómo se pasa de una universidad de claustros, que tiene 2 grandes pisos, a un edificio de 7 pisos, que está metido adentro de este tejido? Y ese era como el problema. ¿Cómo se puede elevar esa situación del primer y segundo piso al sexto o al séptimo, sin que se convierta en una especie de torre autónoma por ascensores? Bueno, y lo que hicimos allí, fue, por ejemplo, estudiar claramente un sistema de conexiones. Menciono cosas muy a la rápida. Fue muy importante, por ejemplo, que este nivel continuara el nivel del antiguo segundo piso de la universidad. Y lo que significa que todos los otros niveles hubo que moverlos. O sea, poner una línea de flotación para que un edificio no sea una cosa a la que se entra, se sube y se baja, sino que forme parte de una trama y se pueda llegar a él desde todos lados, obliga a un tratamiento de los niveles que es completamente distinto, porque nuestros pisos de hoy tienen tamaños muy distintos a los que tenían estos, digamos, ¿no? Y generar un esquema que podía ser como absurdo, que era un esquema con doble circulación y con circulaciones exteriores. Es decir, mantener la idea de que se circulaba por claustros o corredores o pórticos que tenían una relación directa con el exterior por un lado y con las salas por el otro, y no poner un pasillo central con las salas llegando hasta los bordes, que hubiera sido como la tentación más inmediata. Y por tanto contribuir a generar, si era posible, en altura, algo de esa vida que se daba en los claustros del viejo edificio de la universidad. Y al mismo tiempo, responder de manera muy distinta, con una fachada de gres cerámico hecho a mano frente a la antigua fábrica de ladrillo y con un muro cortina frente a la nueva fachada del hospital al sur que lo reflejaba, y respetar incluso en los subsuelos donde tuvimos que hacer la biblioteca la presencia de las fundaciones de los otros edificios que quisimos dejar sin alterar, llevando la luz hasta el tercer nivel a que nos obligaba la biblioteca biomédica que estaba en subsuelo y que es la que ustedes pueden ver en esta fotografía, que muestra que la posición de una lucarna central y una gran mesa de 14 metros abajo constituyen la suerte de centro de gravedad alrededor del cual orbita y se ordena toda esta biblioteca, que construye un espacio absolutamente nuevo, pero que está bastante integrado y respondiendo a las circunstancias materiales, mensurales y funcionales del antiguo edificio. Y por ir a un trabajo todavía más reciente que hemos encabezado esta vez con José Quintanilla y también un equipo de apoyo de DECE, está otro encargo también de la universidad, en eso que he tenido suerte de contar con esa confianza de la universidad en algunos proyectos, en que se nos pide modificar este edificio, la transpiración me hace, que es lo que llamamos nosotros el campus oriente de la universidad, un antiguo colegio internado de monjas de origen francés en primer inicio, que la universidad compró casi por azar y que, bueno, dejémoslo así nomás, y que había sido solo parcialmente construido. A mano izquierda ustedes ven
el proyecto tal como lo diseñó uno de sus arquitectos, Juan Lyon, en 1925-26 aproximadamente, y luego en rojo las partes que se construyeron inicialmente, por tanto una serie de pabellones del edificio nunca se construyeron, y luego en amarillo y naranja las que habían sido yendo agregadas por el tiempo. Entonces, lo que se nos pide a nosotros es remodelar toda esta zona de acá, estos tres patios de ingreso, más el espacio exterior. Y para hacer eso, se nos pide que primero construyamos un edificio en esta zona de acá, donde, que también estaba contemplado en el antiguo proyecto, donde se va a alojar a todos los profesores de la Facultad de Artes, Arte, Música y Teatro, todos juntos. Por tanto, un edificio de profesores. Miramos atentamente el edificio, hicimos muchos estudios, no vale la pena entrar en ello, pero entre otras cosas nos dimos cuenta que este era una especie de edificio de Durand, aunque pareciera de Ruskin porque era neorrománico de tinta, pero en verdad era un edificio hecho en una trama estricta de 420 por 420, con un 210 y 105 utilizado siempre. O sea, como que trazaron una cosa, una grilla, y sobre esa grilla fueron poniendo pilares, muros, etc. Todo estaba como ingenierilmente organizado, y también nos dimos cuenta, este es uno de los primera generación de edificios que utiliza más o menos sistemáticamente lo que luego se convertirá en norma en Chile, que es la albañilería reforzada con hormigón. Tiene losas de hormigón, unas losas un poco primitivas, pero muy gruesas, y tiene todos esos pilares de refuerzo. Por tanto, por accidente, porque el edificio debió ser todo como este centro, perdone la tontería, debió ser todo como esto, revestido con otros ladrillos y con unos estucos, en fin, pero por falta de dinero quedó la fábrica de ladrillo ordinaria debajo, y eso se constituía en como la marca de fábrica del edificio, que la gente había llegado incluso a querer, y decían, este es un edificio de ladrillo, sin darse cuenta que era 50% de ladrillo y 50% de hormigón, estaba lleno de hormigón por todas partes. La capilla, por ejemplo, que es una pieza alta, tiene toda su parte superior entera de hormigón armado, o sea, es uno de esos primeros edificios que hace uso del hormigón. Y bien, para enfrentarnos a esto, bueno, pensamos lo siguiente. Parece muy correcto lo que se nos pide. Se nos dice que este edificio tuvo unos pabellones aquí, en esta zona, y que la universidad lo necesita ahora, además de unos espacios en subsuelo, y por tanto nos piden que, con la forma que nos parezca, contemporánea, etc., le construyamos lo que al edificio le falta. Bueno, como que todo el mundo podría decir, sí, muy correcto, no estamos alterando en nada la idea del arquitecto. Pero nosotros pensamos, sí, pero eso lleva casi 100 años abierto. Y ha generado una relación que ya es parte del edificio, que es una relación con el antejardín y con la calle, en que estos patios no son claustros cerrados, sino son unas U, que están abiertas al exterior. Hay unas rejas y es transparente, y además existe esta distancia que es como de 60 metros entre el patio y el antejardín. Y nosotros pensamos, no sé cómo, pero tenemos que mantener esa transparencia. No vamos a cerrar este edificio, porque además convertir un antiguo colegio de monjas internado, hecho de puros patios separados, en un nuevo centro de extensión, significaba dotarlo de nuevas medidas y nuevas continuidades, que hacían referencia a la nueva condición pública del edificio. Y por tal razón es que decidimos proponer, con la suerte de ser aceptado, unos edificios puentes que se levantan del suelo y mantienen, por tanto, la continuidad del patio hacia el exterior. Levantamos los edificios, mantuvimos la continuidad y escogimos trabajar con unas celosías de ladrillo que permitían una cierta familiaridad material con el edificio, pero al mismo tiempo, sobre todo por la noche, lo hacían completamente transparente al exterior. Se podía ver todo lo que estaba ocurriendo en estos edificios levantado. Y convertir esa suerte de antejardín en un parque público que ahora sería compartido por la gente que haga uso del campus, por los del centro de extensión y por los vecinos del barrio. Muy rápidamente,
eso era más o menos lo que quedaban en estos espacios libres por debajo, que mantenían esa continuidad interior y exterior. Es un render un poco antiguo, ha cambiado un poco. Y este es un poco, no voy a explicar en detalle, el programa del edificio, que en sus suelos tiene cosas como este auditorio, como unas salas de eventos, como zonas de estacionamientos de vehículos muy amplias, como unas calles que permiten pasar directamente de los estacionamientos de vehículos a las zonas de eventos, y sobre todo ello, esta suerte de gran parque que extiende y hace público y da nuevas dimensiones al antejardín existente. Bien, en ese contexto, acertado así a ese nivel de anteproyecto, ahora está progresando, es que construimos el edificio del fondo, así que era como condición para que todo esto ocurra. Y de nuevo allí, decidimos trabajar como con la obviedad. ¿Cuál es la obviedad? Hacer lo que este señor había hecho, es decir, continuar las crujías. Mire, a mí siempre me ha parecido que si hay algo sensible en la arquitectura es la crujía del edificio. ¿Qué es distinto si tiene 8, si tiene 11, si tiene 15? Es como otro animal, por así decir. Y que si algo marca un conjunto, es ese espesor que tienen sus cuerpos construidos. Y que era una cosa muy importante, mantener ese espesor. Por tanto, nuestra primera propuesta era solamente un cuerpo que unía estos dos elementos y que siempre tuvo un vacío, que esa era la parte de novedad, que unía el patio con la zona de deportes que está atrás. Además de ello, de nuevo, como en medicina, sabíamos que este era un marco al que le teníamos que fijar la línea de flotación, porque teníamos que relacionar, ¿verdad?, el tercer piso de este edificio con el segundo del anterior. Y esto significaba que sabíamos que lo íbamos a tener que hundir medio piso para poder dar una continuidad a ese nivel. Y por esta razón no propusimos nada más, hasta que siempre en los proyectos suele haber un momento de crisis. Alguien nos dice, ¿sabes qué más? Muy perfecto, la altura está fijada, la costilla está fijada, todo está fijado. El programa no cabe. Así que, bueno, hagan algo ustedes, arquitectos. La primera cosa es decir, engorden el edificio, suban lo más alto. Nosotros decíamos, no vamos a ceder en esto. Y lo que hicimos entonces fue generar una nueva crujía semihundida. Nos pareció preferible alterar radicalmente ese punto de vista para mantener radicalmente el otro punto de vista. Y así es como surgió este esquema, que les voy a mostrar rápidamente, en que se accede al edificio con una rampa que se baja acá, se entra aquí, hay un piso en subsuelo acá, hay todo este piso en subsuelo, y luego hay una zona de circulaciones central. El esquema es tremendamente simple, y eso es lo que ustedes ven, una caja, un cajón sin mayor novedad, pero que está construido de una forma en Chile bastante especial. Cada una de esas cosas que ustedes ven son cajas que tienen por un lado ladrillo y por el otro hormigón. Hay un problema estructural, hay un problema también térmico. O sea, cada una de ellas tiene unos 60 centímetros de profundidad y tiene, por tanto, unas cámaras de aire y una aislación al medio. Por tanto, en realidad son unas cajas de borde con unas losas postensadas que construyen esta suerte de cajón que se inserta en el conjunto, y para lo cual, de manera también obvia, escogimos los dos materiales que había, el ladrillo y el hormigón. Sin embargo, no es tan así, porque el ladrillo accidental del campus era, en el caso nuestro, un ladrillo intencional, que desde el comienzo quedaba así, y decidimos entonces trabajarlo un poco a la manera en que lo había trabajado Leverenz. Estas cosas parecen unos detalles, pero que en el fondo la llaga, la porción de mortero entre ladrillo y ladrillo, es mucho más que la que habitualmente se utiliza en Chile. Es del alto de un ladrillo o un punto más. Lo cual trajo unos problemas constructivos que ustedes no se imaginan, digamos. Por tanto, aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. O sea, es y no es lo mismo, ¿no? Y por tanto, ahí es como se puso el edificio. Estábamos un poco asustados, los profesores habían dicho que este era un edificio, que costaba mucho tocarlo, que había que traer un equipo internacional, que no había nadie capaz de intervenirlo,
Y en verdad, cuando vieron la cosa puesta ahí, el mejor halago fue decir, parece que siempre estuvo ahí. ¿No? Y básicamente es eso, se los muestro rápidamente. Esta es la primera foto, es el sistema de acceso por la rampa. Ahí ven ustedes las relaciones entre el edificio existente y el cruce a nivel con el nivel del campus que existe. Ahí ven nuevamente el acceso de la rampa y la zona de secretaría que distribuye hacia uno y otro lado. Este medio piso hundido provocó una especie de pequeño escenario, porque el patio entonces tiene un gradón que la gente de teatro utiliza como escenario improvisado para hacer presentaciones y todo tipo de cosas, digamos. Y los interiores inevitablemente juegan con esta doble condición de estas cajas que son como dos L, ¿no? Una L de ladrillo y una L de hormigón que se articulan entre ellas. Por tanto, si yo miro hacia un lado veo como hormigón y si miro hacia el otro veo ladrillo. Es una cosa bastante curiosa. Yo creo que ni la pensamos, pero así ocurre. Este es el ingreso y la nueva fachada que nosotros, cuerpo que nosotros agregamos. Y este es, claro, siempre los edificios tienen su complicación ahí, como en medicina era ese voladizo que salía de la sala de alumnos de 6 metros en metal. En este caso fue este voladizo que conecta los dos edificios, que hubo que pensar bastante bien estructuralmente, que da a una sala de exposiciones que se sitúa en el menos uno, que puede extenderse al exterior y que provoca ese eje parecido a lo que Alejandro había hecho con matemáticas, digamos, o sea que donde había un patio cerrado provocamos un eje en el otro sentido a través de este voladizo que no llega a tocar el otro edificio. Y esto es por la parte posterior, la manera en que de la forma quizás más austera y más cuidadosa posible se acercan los edificios y dialogan, y yo diría que se trata básicamente de eso, de esos paños abiertos, cerrados, cuidando que tengamos al menos un 50% de superficie cerrada, lo que nos ha permitido un comportamiento térmico muy razonable. Y finalmente es eso, una barandilla cuidadosa que se contrapone a la rugosidad de este edificio sin terminar, o los muñones del neorrománico iniciado que quedó para siempre sin terminar y que, tal como en el subsuelo de medicina, decidimos conservar, metido en esa suerte de cantería que hace la relación de los dos edificios. De eso se trata. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien tal vez quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Especialmente la manera como se relaciona el marco conceptual, ¿no?, de poner continuidad y continuidad y materia de discurso a las obras que hemos visto, que han sido articuladas, puestas en secuencia, en función de este marco, o de estos conceptos marco. Tal vez creo que es importante porque nos ayuda a reflexionar siempre sobre esta relación entre ideas y obras. Almorzar, exactamente. Sí. Me parece muy bien. Gracias.